Hi. Okay, this is weird. Okay. Ya, empezó. Hola. Está lloviendo y no sé si van a ir a salir. Bueno. ¡Hey! Bueno, como es costumbre antes de un lanzamiento, estoy haciendo un live. Está lloviendo en Miami. ¿Cómo están? ¡Hi! Hace un montón que no hago un en vivo. Continuación en historia del video. Va a llover horrible. Me voy a mojar yo aquí. Es la continuación del videoclip de Mía. Y si saben, los que han visto el videoclip de Mía, y si no, también los invito a que vayan a verlo para que entiendan un poquitito la historia del video de Caprichosa en Facebook. Mi idea era conectar ambas cosas como lo he estado haciendo con mis canciones. Y creo que algo muy cool que hemos estado haciendo es dentro de cada canción hay un sneak peek de la siguiente canción. So, en Mía estaba el sneak peek de Caprichosa con el adelanto del video. Cosas pasaron y pues decidimos hacer dos videos. Entonces, pues aquí lo tienen. Está a 10 minutos de estrenarse. No, esto ya empezó a llover. Esto no es buena idea. Ok. Bueno, está a 10 minutos de estrenarse el videoclip y me emociona un montón. Oli, ¿dónde estoy? Estoy en Miami. Estoy por acá haciendo muchas cosas que me emocionan mucho, arreglando otras y procesando muchas cosas también. Dentro del detox y todo uno aprende, pero sobre todo toma las riendas de las cosas. Y por eso me emociona tanto, tanto, tanto poderles... Hoy en día, hoy después de todas estas semanas que he estado como pensando muchas cosas con este videoclip que tiene una historia súper bonita y un trabajo muy grande detrás. Y sobre todo con mis amigos de Facebook que tenemos este video para ustedes. Este video es así muy top, lo van a amar, es muy divertido, está muy cool. Bueno, pues lo vuelvo a decir, si usted no ha visto el videoclip de Mía y quiere entender la historia del videoclip de Caprichosa, los invito a que vayan a ver el video de Mía también, porque ahí tiene mucho que ver con la historia de Caprichosa. Y ya, I'm so excited. Esto va a estar muy cool. ¿Qué más? No sé, voy a responder preguntas. So, ahorita en 10 minutos en mi página de Facebook van a poder ver el videoclip oficial. Yay. Yo no puedo con el clima de Miami. O sea, me encanta el clima de Miami, pero es que uno como que anda en jeans y en traje de baño. Entonces no sabes a qué hora te agarra la lluvia y llueve así de repente y otra vez se va. Pero es rico el calor. Necesitaba calor en mi corazón. Ok, so voy a empezar a responder preguntas por aquí porque hace mucho no platicamos. Esta nueva actualización. ¿Cuándo colaboración con María Becerra? Me encantaría. Nos conocimos hace poquito. Creo que ella es increíble. She's amazing. Y tiene un talento inigualable. La está rompiendo. Y como mujer es maravillosa. Y amo sus letras. Y yo era muy fan de María desde hace tiempo. Y de hecho, Tú me lo haces fácil. Es de mis canciones favoritas. Y que marcan una parte de mi vida muy heavy. So, me encanta esa canción. ¿Falta mucho para tu nueva canción? No, de hecho no. Es que, bueno,
Les voy a ir contando porque está en ese proceso. Acabo de escribir una canción. Nueva. Para cuando estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Me gusta Blackpink, las amo. Los amo, iba a decir. Las amo, soy muy fan. ¿Te gusta más el castaño o el rubio? No sé, la verdad que no sé. Estaba un poco cansada del rubio. Me teñí un poco. Sí, el internet de Miami es raro. No sé por qué. Y eso que supuestamente se limita. A ver, sigo leyendo. ¿Qué es esto? Ay, le piqué. ¿Qué se siente que Ariana ha escuchado y le gustan tus canciones? ¿En serio? ¿Dónde está eso? No, me muero. Me muero. No sé si sea verdad o cierto, pero wow, sería algo increíble. Y sería un honor para mí, 100%. Such an inspo. La amo. Vamos a ver. Se va a caer el cielo aquí. Y eso que aquí está bastante tranquilo. Hacer una colaboración con... Ay, ¿con quién? Ay, ya... Ah, la de Mau y Ricky. Ya lo dijeron. Mis amigos ya lo dijeron. No saben lo verdad lo increíbles que son Mau y Ricky. Los amo con todo mi corazón. Son increíbles. Y esta canción que viene, se los juro, es brutal. Vamos a grabar videoclip pronto. Es que de verdad, esos chicos son lo máximo. Y siempre he sido muy, muy fan. Y de verdad, esta canción de Ana Paola feat. Mau y Ricky va a ser fire. Una bomba. No saben el flow y lo que es esta canción. Yo les mandé la canción. Ok, hey, faltan 5 minutos. ¡Yay! Invita. A ver, vamos. Preguntitas. ¿Cómo he estado? Yo bien. He estado reflexionando muchas cosas en la vida. La verdad es que estoy en un proceso súper cool, súper feliz, conociendo a gente maravillosa y poniendo la vida en orden. Nunca es tarde. Creo que es una filosofía de vida que traigo mucho últimamente, en el que uno es constructor de su propio destino y uno puede crear y lograr lo que quiere, y uno tiene que ponerle siempre la buena vibra, las ganas y nunca darte por vencido. Yo creo que eso es lo que he aprendido mucho últimamente en las relaciones de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hace poco escuché una reflexión sobre, súper bonita, sobre alguien que decía que ya se le había subido la fama porque quería o no quería colaborar. Con tal o que ya elegía sus colaboraciones. Y ponía eso como una metáfora de deberíamos de elegir con quién colaborar en nuestra vida. So, me hizo como, se los voy a compartir porque es muy bonito, ya que tenemos aquí una plática. Tómenlo, si no, está cool, pero podemos elegir con quién colaborar en nuestra vida. O sea, ya no sé si realmente te haga crecer, que te sume en la vida. Y creo que a veces tenemos tan poco amor propio que justo nos da miedo deshacernos de esas personas en nuestra vida. O no deshacernos, sino cortar ese lazo y empezar desde cero. Y de verdad tener a personas que sumen en tu vida. Eso fue una reflexión súper bonita. Así como los artistas eligen con quién colaborar, creo que las colaboraciones se dan por buen rollo y por energía y buena, etcétera, y por compartir música, y creo que eso es algo muy cool. Y que en la vida debemos también un poco ser selectivos con las personas con las que, a quienes les dedicamos nuestro tiempo, nuestra persona, porque somos muy valiosos como seres humanos. So, realmente piensen mucho en eso y no malgasten su tiempo con personas que no valen la pena y que no te suman en tu energía. Bueno, esa es mi bonita reflexión de hoy porque su amiga Dana soy. No he visto la tercera temporada de Sex Education. Me estoy muriendo porque la verdad es que he estado como muy off de internet un poco y no me he querido sentar a ver Netflix. Pero realmente me urge
ya tirarme toda una noche a ver Sex Education. O sea, estoy muy emocionada, me emociona mucho. Tampoco he visto La Casa de Papel, no me he terminado de ver la cuarta, entonces... nada, hola Brasil, le llamo siempre a todos, de verdad, a todos, todos los que están aquí, todos los países, toda la gente de todos lados, los amo mucho, gracias por su apoyo, su amor, por la paciencia, por mis locuras y por apoyar a esta loca cabeza siempre y por no dejarme nunca, los amo. Ok, faltan 2 minutos para este estreno, lo vuelvo a repetir, el estreno del videoclip exclusivo para Facebook está a punto de estrenarse en mi página de Facebook, así que caprichosa, Facebook exclusive video está a punto de salir, así que vayan y véanlo y denle mucho amor, es un videazo, la verdad es que me emociona mucho y me encanta que estén ya a nada de verlo, disfrútenlo, que les espero les guste mucho. Y que sigan la historia, vean Mía y después vayan a ver Caprichosa, el videoclip de Mía que tiene el Continuará, el primerito, que por cierto, al de Mía en Facebook le fue espectacular, así que gracias también, los amo. Y bueno, pues disfruten mucho Caprichosa, sí soy súper caprichosa, la verdad, ¿por qué no? Amo ser caprichosa en la vida, seamos caprichosos, no gastemos nuestro tiempo ni a las personas, mediten todos los días, sean buenos, disfruten. Ay, hay muchas lagartijas aquí. Miren. ¿Dónde estás? Ahí. No, ya se fue. Ahí está. Hola, mijita. Está infestado. Ya me voy a meter. Los amo. ¡Ya salió el video! ¡Ya son las 3! Bueno, aquí son las 3. En México son las 2. Videoclip de Caprichosa ya disponible en mi página de Facebook. Los amo. Esto no es chupe, es una botella de agua para que no vayan a andar inventando. Los amo mil. Les mando mil besos. Ah, y por cierto, sí, en el videoclip de Caprichosa, la protagonista oficial de todo esto es Lucrecia, mi perrita. Así que vayan y denle mucho amor. Tómenle muchos screenshots. Envíenme sus conclusiones del video. Y díganme qué les pareció. Los amo mucho. Salud, amigos. Sean felices.